El Cauca es todo un mundo en un solo departamento. Contamos con una gran variedad de flora y fauna y todos los pisos térmicos, desde la costa pacífica a puntos tan altos como los 4.760 metros que corresponden al cráter del volcán Puracé, muy cerca de donde nos encontramos. Este lugar llamado Tierra de Oro está repleto de historias y se define en medio de una población que acoge a propios y extraños. El municipio de Silvia está habitado por guambianos, paeses, comunidad afro y mestizos que han convertido este territorio en un espacio de hermandad en medio de tanta diferencia. Cuenta la historia que en tiempos de la colonia los españoles denominaron este sitio Tierra Adentro, pues fue un punto estratégico en una de las resistencias indígenas más grandes que ha tenido el país. Tuti, ¿sabías que Popayán es el único lugar en Latinoamérica declarado ciudad gastronómica de la humanidad? Sí, pues su cocina aún conserva los métodos tradicionales de preparación a través de la tradición oral. Los deportes extremos se han tomado en nuestra ciudad, por eso hoy vamos a conocer algunos de ellos. Disciplinas que están cargadas de riesgo. Una dosis perfecta para superar nuestros propios miedos, Tuti. Bienvenidos a este recorrido por las mágicas tierras de nuestro departamento. Bienvenidos a Viento en Popa. Mujer afro del Patía, en cuya alma y ser la sencillez tiene cabida. Le saluda María Dolores hoy a orillas de los ríos San Jorge y Huachicón. Les saludo y les abrazo con el máximo respeto y la mayor alegría. Decir de que soy de Santander de Quilichao, Cauca, tierra de oro, tierra de samanes, tierra de gente amable y tierra de muchos artistas. Pues uno solo aprende. Ajá, viendo uno solo aprende. La receta me la enseñó mi mamá. Mi mamá duró 110 años. Venga para yo menearle el ternero para que a usted le provoque comerse un pedacito. Este pipián lleva comino, pimienta, ajo, cebolla, color, manteca de marrano y maní. O sea, los cuadros que voy a llevar para el Canadá son cuadros relacionados a la región, a mi municipio, el Tambo, y aquí, a la ciudad de Popayán, la ciudad blanca de Popayán. El que más nos ha dado a conocer plásticamente a nivel mundial ha sido Edgar Negredueñas, y por eso lo menos que puede hacer la ciudad natal es tener un museo dedicado pues, a este personaje tan destacado. En este momento me estoy desempeñando en la Selección Colombia, ya que ya somos sus 17. Creo que la gente se siente orgullosa de tener a un joven en una selección, dándole triunfos como al país, como al municipio. Para nosotros ha sido un placer llegar a este territorio de etnia y soberanía, a estos espacios que nos han permitido adentrarnos en su cultura, naturaleza y sabiduría.
y estamos seguros que así como Puracé encontraremos muchas otras tierras donde podremos seguir demostrando que en el Cauca todo va viento en popa. Reiteramos nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han escrito a nuestro correo electrónico magazineVientoEnPopa@gmail.com y los invitamos para que se unan a nuestra página en Facebook, Viento en Popa. En otras tierras del Cauca nos hemos de encontrar. Hasta pronto. Hasta pronto.